Saludos para todos, doctor García. Hoy tenemos un día verdaderamente fantástico, espectacular. Observe usted el cielo despejado. Me quiero morir de la emoción. Me recuerda aquellas tardes de enero en Toluca. Escenas vibrantes, un mar con los colores del equipo, canciones que resuenan en las cuerdas vocales colectivas de todos los presentes. La combinación perfecta para los próximos 90 minutos de acción. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Y él está ahí para aplicar la ley de la bota. Dígame, doctor, explíquenos, por favor, quién es el jugador más completo en este partido. Andy Robertson juega en la defensa, pero su estilo de juego es más parecido al de un lateral. ¡No la regaló! ¡Viene el impacto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo impresionante! Solo frente a la portería, imposible fallarla. La definió bien, señor Martinoli, pero no creo que pudiéramos esperar algo más si tomamos en cuenta la cantidad de tiempo y espacios disponibles. Ya tenemos a un equipo al frente. No, no va a llegar esa bola. Rubén Neves. Rafa Silva. Pasa el balón. Deben aprovechar al máximo este robo de balón. ¡Se abre camino! Justo en el momento y en el lugar correctos. Parecía una buena carrera, pero al final no pudo atravesar las líneas del equipo rival. Camavinga. Decide irse a la segura. Esto será saque lateral. ¡Messi! Y la pasó donde no había nadie. Quiere superar a la defensa. ¡Le pegó! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Y en cuestión de minutos anotan una vez más. Y sin duda pasará a la historia como uno de los goles más fáciles que ha anotado. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Eso enredó mucho al rival. Se puede ver a su entrenador gritando en la línea de banda, diciéndole a su equipo que se calme. Autocontrol a partir de ahora. Y así termina con el peligro. Gran corte. El portero le pegó verdaderamente impresionante y la manda lejos. Beckham. Y ahora tiene Gerard. Acá está el arquero con la pelota. El portero la despeja. ¡No! ¡Imposible pasar por ahí! ¡Ah! Falta ritmo y coordinación en los pases. ¡Peligro! ¡Balón al área! ¡Gerard! La controla Beckham. ¡Gerard! El balón se fue por la línea final. Habrá saque de meta. Virgil van Dijk estaba alerta y lo recupera. Camavinga. Pase al hueco. Un pase bien clavado. Robertson hace parecer que todo es muy fácil. Messi. Buena oportunidad para la contra. ¡Una jugada fantástica! ¡Cabezazo! Y desde una posición de virtual certeza, un fallo casi inexplicable. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Maniobra hacia la izquierda. ¡Neymar! Y esa fue una tajada brillante. No lo hizo tan mal, para ser honesto. Pero esta vez, la respuesta del portero fue demasiado buena. Y tenemos nuestro primer tiro de esquina. ¡Se eleva! ¡Otra oportunidad más! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡No hay quien los pare!
por 3 goles, seguramente el juego lo han ganado. A cero y las cosas se están poniendo terriblemente abrumadoras. White lanza al centro. ¡Cañonazo! ¿Y cómo es que no marcó el cuarto? Muy buen ataque, saben perfectamente lo que están haciendo. Corner, el segundo del partido. Ojo, que respondieron con una contra. Ahora todos a correr para atrás. Martínez. Se acerca el medio tiempo y no hay duda de quiénes van a descansar con una sonrisa. Y va para adelante. Camavinga. Pase filtrado. Bien jugado, bien anticipado. Makelele. La idea era buena, pero fallaron en encontrar a alguien al final. Si quieren jugar en medio campo, los pases tienen que ser mucho más precisos. Fernández, la despeja. ¡Qué buen robo de balón! ¡Parece una jugada de peligro! No podía recuperarlo mejor. ¡Ese es un Neymar! ¡Impresionante! ¿Dónde le ponemos la estatua a este muchacho luego de la tajada? Al final de nada le sirvió colocarse también en esa posición. La tenía servida y la falló.